Bienvenidos al canal exclusivo dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo otro video sobre el importante evento histórico de la reforma religiosa en Inglaterra. Este material sirve de apoyo a uno que subí hace unos meses al canal y se basa principalmente en un documental publicado en 2017 por el sitio de Historia Extra de la BBC History Magazine. Espero que les guste. Cuando Enrique VIII instituyó la ruptura con Roma, inauguró una era que vería a protestantes y católicos quemarse, morirse de hambre, ahorcarse y matarse a hachazos por millares. El 4 de agosto de 1549 se libraron encarnizados combates durante todo el día en los campos y callejuelas de Clist St. Mary, un pueblo de Devon. Al anochecer, las fuerzas reales habían expulsado a los rebeldes de las calles y tomado el puente sobre el río Clist. Pero incluso en el momento de la victoria, los comandantes del rey temían un contraataque. Se dio orden a los soldados de matar a cualquier prisionero que tuvieran bajo su custodia. Unos 900 hombres fueron, en palabras de un cronista, masacrados como bestias. Este momento de espantosa violencia fue un suceso extremo, pero no anómalo, en el curso de la reforma inglesa del siglo XVI. Los estudios recientes sobre los cambios que se produjeron tras la ruptura de Enrique VIII con el papado tienden a afirmar su carácter relativamente pacífico y señalan las continuidades a través de la división de la reforma. Ciertamente, algunas cosas importantes no cambiaron. Por ejemplo, la mayoría de la gente siguió celebrando el culto en la misma iglesia. También es cierto que Inglaterra no fue testigo de matanzas de la magnitud de la rebelión de los campesinos alemanes de 1524 a 1525, en la que fueron masacradas hasta 100.000 personas, o de las guerras de religión que estallaron en Francia a partir de 1562, en las que pudieron perder la vida hasta 4 millones de personas. Pero solo mediante comparaciones tan selectivas la experiencia inglesa de la reforma parece pacífica. Miles de personas murieron en las convulsiones de 1549, y se derramó sangre en encuentros entre ejércitos que luchaban por causas religiosas en cada década entre los años 1530 y 1570. Después de la peregrinación de Gracia, un levantamiento en el norte de Inglaterra contra la ruptura de Enrique VIII con Roma en 1536, durante la rebelión de Thomas Wyatt contra María I en 1554, y en el levantamiento de los condes del norte, un intento católico de derrocar a Isabel I en 1569. Durante el mismo periodo y más allá, cientos de personas fueron ejecutadas por oponerse a las políticas religiosas del Estado. La gente estaba dispuesta a morir y a matar porque creía con razón que se estaban produciendo transformaciones trascendentales, sin precedentes y tal vez irreversibles. Para bien o para mal, la primera salida de Inglaterra de una Unión Europea, anclada en la Iglesia y no en el Tratado de Roma, fue dura, no blanda. Los sacerdotes y campesinos que se rebelaron en Devon en el verano de 1549 lo hicieron en defensa de la misa. El servicio en latín en el que los sacerdotes repetían las palabras de Jesús en la última cena y transformaban milagrosamente el pan en Corpus Christi, el verdadero cuerpo de Cristo. Las misas se habían celebrado en las iglesias inglesas durante casi 1000 años, pero los protestantes insistían en que se habían malinterpretado las intenciones de Jesús. El servicio de comunión era una acción de gracias y un memorial, no una representación del sacrificio de Cristo. Venerar el pan, como hacían los católicos, era nada menos que idolatría, la ofrenda a una cosa material del culto debido solo a Dios. Para evitar tal idolatría, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury y converso a la causa del Evangelio, publicó un nuevo libro de oración común en 1549, transformando la misa en latín en una cena del Señor, en inglés. Los rebeldes de Devon y Cornualles se burlaron del nuevo servicio calificándolo de juego navideño. Les recordaba a los espectáculos que se celebraban en lugares como Ashburton, donde, en la época anterior a la Reforma, se pagaba a los actores de Exeter por representar un juego navideño en la iglesia. La misa y el significado exacto de la Orden de Cristo, haced esto en memoria mía, dividieron a la sociedad inglesa en el siglo XVI.
Durante el reinado de Eduardo VI, algunos católicos huyeron al extranjero antes que perder el antiguo servicio. El tutor de Eduardo, Roger Ascham, se mofó de aquellos que, para ver una misa libremente en Flandes, se contentan con abandonar, como esclavos, su país. María I, media hermana de Eduardo, reintrodujo la misa tras su llegada al trono en 1553. Al volver a casa de la iglesia en Nochebuena, un tal Jan Kuhn, del Inquín Orne, en Cornualles, dio gracias por haber visto aquel día lo que no había visto en 4 años anteriores. Pero dos de sus vecinos dijeron que deseaban una venganza contra la reina y sus procedimientos. Antes de que terminara el reinado, casi 300 ingleses morirían agónicamente en la hoguera, principalmente por negar la presencia real de Cristo en la misa. En el siguiente reinado de Isabel I, decenas de sacerdotes fueron ahorcados como traidores por venir del extranjero a decir misas secretas y docenas de laicos fueron ejecutados por darles cobijo. La fe verdadera de una persona era ahora la traición perniciosa de otra, el misterio sagrado de una persona era la blasfemia asquerosa de otra. Pero, ¿cómo se había llegado a esta situación? Sería ingenuo suponer que hubo un tiempo en que todos los ingleses estaban alegremente contentos con su iglesia y totalmente unidos en su fe. El escepticismo respecto a la misa surgió a finales de la Edad Media, entre los grupos dispersos de disidentes conocidos burlonamente como «lollardos». Ocasionalmente, los laicos, desde el rey en adelante, expresaban su malestar por los privilegios económicos y legales de la iglesia. Sin embargo, había pocos indicios de descontento con el antiguo orden. En todo caso, es posible que la iglesia bajo medieval estuviera haciendo un trabajo demasiado bueno, instando a la gente a ser seria y devota en la búsqueda de la salvación y a desarrollar un poderoso apego emocional a la figura del Jesús sufriente. Para algunas personas piadosas y alfabetizadas de principios del siglo XVI, el instinto era profundizar en esa relación, leyendo la vida de Jesús en los evangelios. Pero aquí las autoridades eclesiásticas habían cerrado fatalmente la puerta. Un siglo antes, los lollardos seguidores del teólogo de Oxford, John Wycliffe, habían traducido la Biblia latina al inglés. Los obispos, nerviosos, prohibieron todas las traducciones no autorizadas, al tiempo que se mostraban negligentes a la hora de proporcionar una autorizada. Un sacerdote de Gloucestershire, William Tyndale, se adelantó y comenzó a traducir el Nuevo Testamento al inglés a partir del original griego. William Tyndale, inspirado en un principio por el reformador Erasmo de Rotterdam, pronto recurrió a las críticas más radicales de Martín Lutero y publicó en El extranjero, en 1526, una traducción cuyas palabras constituían argumentos contra la doctrina católica oficial. Se utilizó el término congregación en lugar de iglesia, el de anciano en lugar de sacerdote y arrepentirse en lugar de hacer penitencia. En las universidades de Oxford y Cambridge, entre la comunidad mercantil de Londres, en las filas del propio clero, un número creciente de personas abrazó, en la década de 1520, la nueva enseñanza de Lutero de que Dios ofrecía la salvación independientemente de los esfuerzos o méritos humanos. Los conversos evangélicos procedían con frecuencia del corazón de la clase dirigente católica, no de sus márgenes disidentes. Al principio, las autoridades confiaban en que se podría persuadir a los no conformistas para que volvieran a la línea, pero esa esperanza se desvaneció. Cuando el brillante abogado y erudito Tomás Moro, devotamente católico, sustituyó al cardenal Wolsey como Lord Canciller en 1529, la política se endureció. Moro se burló de que nunca había conocido a un hereje que renegara de su fe para salvar su vida. Pero se equivocaba, ya que media docena de evangélicos impenitentes fueron quemados en los 2 años siguientes. La fabricación de mártires endureció las divisiones entre quienes apreciaban las enseñanzas tradicionales sobre la misa, la confesión, los santos, el purgatorio o la peregrinación, y quienes las consideraban falsas y supersticiosas. El propio lenguaje del debate alimentó una mentalidad de nosotros y ellos. Los tradicionalistas llamaban herejes a los reformadores y estos últimos, a su vez, denigraban a sus críticos como papistas, no verdaderos católicos, sino discípulos engañados del Papa, a quien los evangélicos como William Tyndale estaban llegando a considerar el anticristo.
Mientras se intensificaban los esfuerzos por aplastar a los herejes, el rey de Inglaterra decidió que Catalina de Aragón no era su verdadera esposa y que debía ser libre para casarse con Ana Bolena. El papa no estaba de acuerdo, por lo que Enrique VIII actuó unilateralmente. Entre 1533 y 1534, el rey recurrió al Parlamento para romper el vínculo secular entre Inglaterra y Roma y declararse jefe supremo, bajo Cristo, de la Iglesia en Inglaterra. Para muchos, no parecía haber ninguna conexión necesaria entre esta crisis política y las discusiones sobre la salvación que convulsionaban a la Iglesia en general. Enrique era un firme devoto de la misa en latín e insistió en 1534 en que no tenía intención de declinar o apartarse de la congregación de la Iglesia de Cristo, en nada relativo a los artículos mismos de la fe católica de la cristiandad. Pero la reforma de Enrique nunca fue solo catolicismo sin el Papa. Para argumentar la invalidez de su matrimonio con Catalina, viuda de su hermano Arturo, Enrique apeló a la autoridad de las Escrituras con tanto ardor como cualquier evangélico. Leyendo al pasaje de Levítico que decía, «No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano». Y fue en los simpatizantes evangélicos en quienes se podía confiar para ayudar a implementar la ruptura con Roma. Thomas Cranmer como nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cromwell como vicegerente adjunto del rey para asuntos eclesiásticos. Gracias a la influencia de Ana Bolena, se nombraron reformistas para los obispados clave. Durante el resto del reinado, el episcopado de Enrique estuvo dividido de forma disfuncional entre evangélicos y tradicionalistas, cada uno haciendo lo posible por impulsar o impedir la reforma en las diócesis bajo su control. La ruptura con Roma fue una revolución constitucional, pero no incruenta. Tomás Moro fue decapitado por negarse a prestar juramento afirmando el nuevo orden, al igual que el obispo John Fletcher de Rochester. Al frente de la resistencia se encontraban los miembros de la Orden de los Cartujos, los monjes más austeros y serios de Inglaterra. Media docena fueron ahorcados y descuartizados por traición en la primavera de 1535. Encadenados a postes en la prisión de Newgate, otros 10 murieron lentamente de hambre. Los papistas contaban ahora con sus propias víctimas heroicas. Llegaba al gobierno un torrente de informes de súbditos desafectos que elogiaban a Fletcher, Moro y los cartujos como mártires y santos por estar con nuestro Santo Padre el Papa. En el lenguaje oficial no existía un papa, sino un obispo de Roma, al que los predicadores debían denunciar sistemáticamente. Antes de la Reforma, el Papa era una figura distante que generalmente se daba por sentada en lugar de ser venerada. Pero la ferocidad del ataque contra él persuadió a algunos católicos a reevaluarse. El catolicismo romano-inglés era, en muchos sentidos, un fenómeno nuevo de la década de 1530, creado por Enrique VIII. Enrique fue un perseguidor con igualdad de oportunidades. Junto con los cartujos, al menos 10 inmigrantes holandeses, radicales religiosos conocidos como anabaptistas, fueron quemados en junio de 1535, una señal de la ortodoxia religiosa de Enrique. El patrón se repitió, ya que en julio de 1540, 3 papistas y 3 protestantes fueron ejecutados en Smithfield, el mismo día. No era tanto un síntoma de un camino intermedio coherente como de cambios erráticos en la política, mientras los consejeros reformistas y conservadores se disputaban la influencia con un monarca impredecible. Los evangélicos celebraron la disolución de los monasterios, la condena del purgatorio y la provisión de una Biblia inglesa, pero les desesperaba el apego del rey a la misa y su aversión a la justificación por la fe. En un discurso ante el Parlamento en la Navidad de 1545, Enrique lamentó cómo la caridad se había refrigerado y cómo la gente se llamaba entre sí hereje, anabaptista o papista, nombres ideados por el diablo. La verdad era que, mientras el rey seguía obsesionado con mantener su supremacía real, los ingleses se dedicaban cada vez más a tomar sus propias decisiones sobre las cuestiones religiosas del momento. Las divisiones se agravaron, no se curaron, en la década posterior a la muerte de Enrique. En el breve reinado del rey niño, Eduardo VI, los evangélicos se hicieron con el control del gobierno e impulsaron un audaz programa de reformas. Las estatuas y los altares fueron barridos de las iglesias y el libro de oración de 1549,
fue sustituido por uno más decididamente protestante en 1552. La agenda se invirtió en el también breve reinado de María I, en el que se restauraron la misa y las ceremonias, y se despidió sin ceremonias a los sacerdotes que habían aprovechado la oportunidad para casarse en el reinado anterior. La opinión convencional es que la mayoría de la gente estaba totalmente desorientada y confundida por el torbellino de acontecimientos. Es probable que ocurriera lo contrario. La retirada y sustitución de objetos y rituales de las iglesias parroquiales y la alternancia de condenas y elogios del Papa fueron acompañadas de un programa sin precedentes de predicación, exhortación y explicación. Cuando Isabel, la hija de Ana Bolena, sucedió a la reina María en noviembre de 1558, la gente estaba mejor informada que nunca sobre las controvertidas cuestiones religiosas, y muchos ya habían decidido su postura. La herencia de la nueva reina era una nación amargamente dividida, con exiliados protestantes que regresaban pidiendo una reforma radicalmente acelerada y una venganza sangrienta contra los recientes perseguidores. Los prelados de la reina María, escribió el obispo entrante de Norwich, John Parkhurst, deberían ser suspendidos no solo de su cargo, sino de un cabestro. Isabel veía las cosas de otra manera. Ella misma se conformaba exteriormente, asistía a misa en el reinado de su hermana y no deseaba, en palabras de Francis Bacon, abrir ventanas a los corazones y pensamientos secretos de los hombres. Su acuerdo de 1559 restauró los logros de la reforma de Eduardo VI, con algunos pasos atrás en una dirección conservadora. Isabel estaba decidida a que no hubiera más cambios y a que el pueblo aceptara obedientemente una uniformidad en la religión. Pero ya era demasiado tarde para eso. Animados por la experiencia del exilio y la resistencia, los protestantes piadosos, llamados puritanos por sus enemigos, libraron una larga campaña de desgaste para que la iglesia inglesa se pareciera a las iglesias extranjeras, mejor reformadas de Zúrich y Ginebra, y los más fervorosos pedían la abolición total de los obispos. El esfuerzo se estancó a principios de la década de 1590, cuando el gobierno intentó acabar con el creciente movimiento presbiteriano. Pero los ministros puritanos y los laicos ya estaban implantados en las parroquias de todo el país, tan frustrados como siempre por los restos papistas que corrompían las ceremonias y las estructuras de la iglesia. Los esfuerzos católicos por revertir la reforma también alcanzaron su punto álgido justo antes de 1590, cuando la poderosa armada española, alentada por sacerdotes ingleses exiliados, sufrió una derrota en el Canal de la Mancha. Los católicos, quienes con toda probabilidad eran la mayoría de la población a principios de la década de 1560, eran minoría una generación más tarde. Sin embargo, las esperanzas de que con el tiempo todos fueran absorbidos por la Iglesia Nacional resultaron vanas. A menudo se atribuye el mérito de la supervivencia católica a sacerdotes misioneros formados en el continente, como el jesuita Edmond Campion, que en el patíbulo en 1581 se negó cortésmente a rezar con el ministro oficiante. Usted y yo no somos de la misma religión. Sin embargo, las verdaderas bases se sentaron en el reinado de María. La contrapartida a su cruel persecución de los protestantes fue la afirmación de una nueva y segura identidad católica romana. La reforma en Inglaterra tuvo éxito, en el sentido de que las personas nacidas después de la llegada de Isabel a la edad adulta antes del cambio del siglo XVII solían identificarse como protestantes. Su perspectiva cultural estaba moldeada por el libro de oración, la Biblia inglesa y la idea, que perduró durante mucho tiempo en la mente inglesa, de que los extranjeros católicos no eran de fiar. Sin embargo, ver la historia de la Reforma inglesa únicamente como la transformación de un país católico en uno protestante minimiza hasta qué punto su resultado más vital fue un arraigado pluralismo religioso y cultural. También es malinterpretar la importancia del propio proceso. A lo largo de décadas de incesante debate público, salpicado de episodios de intenso sufrimiento y violencia, el significado mismo de religión cambió. Antes de la Reforma, la palabra significaba una actitud mental, un servicio devoto a Dios. Después, pasó a significar un programa,
un partido o una identidad, mi religión, la verdadera religión. La comprensión, por parte de un número significativo de ingleses, de que su monarca no estaba del lado de la verdadera religión, tuvo efectos trascendentales y duraderos para la autoridad política. Que los parientes o vecinos pudieran ser también creyentes equivocados fue igualmente novedoso y preocupante. 5 siglos después, el reto de cómo convivir sin violencia con las diferencias no solo religiosas, sino de cualquier tipo, sigue siendo muy real. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre la reforma inglesa iniciada durante el reinado de Enrique VIII. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito a que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.